pescado, cocinamos. Uno de nosotros tiene que cocinar O el sea que fin de se van semana. turnando. Sí, por Qué bien, supuesto. eso hay que enseñarles a los hijos, ya ven. Sí, mis hijos me ayudan mucho en eso. Y bueno, las labores de casa normal. Tenemos que limpiar, arreglar, preparar la ropa, ¿Sí? por supuesto. ¿Y qué es Dios en su vida? Es lo máximo. Sin él yo no estaría aquí hablando con usted. Usted es católica. Soy católica. ¿Qué le dice a Dios en sus oraciones? ¿Qué le pide? ¿Por quién le pide? Le pido que me dé salud para poder ver a mis hijos triunfar. Pero usted es una mujer fuerte, se la ve fuerte. Bueno, sí. Es una mujer que, imagino, como todos, ya decíamos, es sensible y ahora que ella habla de salud, también se le llenan de lágrimas los ojos. Imagino porque le tocó sufrir la pérdida de su padre hace 6 años. Ella conoce lo difícil que es perder a un ser querido y no tener al papá al lado. No, está aquí. Él está conmigo. Siempre estuvo conmigo. En cierta forma. Quisiera que esté a mi lado. Así es. General, usted tiene la fortaleza que solo le da Dios, ya lo decíamos, pero al mismo tiempo es capaz de manejar a todo un ejército, a todo un país, por favor. Y ya cuando ingresaba yo le decía, seguramente pronto le diremos, tenemos a la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, aquí en Casi al Mediodía, aquí en la red TAT. Y yo aseguro que no estamos lejos de ello, porque usted ha hecho una carrera, si bien dentro de lo que tiene que ser, ha hecho una carrera muy rápida. Es usted una mujer joven Wow, gracias. para llegar al puesto en el que se encuentra. Sí, todo militar tiene muchas aspiraciones y como todo militar yo también la tengo, pero eso es algo que lo decide nuestro presidente constitucional de la República. ¿Usted lo conoce en persona, el presidente? He tenido el placer de estrechar su mano el año pasado cuando era comandante de la Escuela de Comando y Estado Mayor, en el que me honró con su presencia tanto en el aniversario como en el egreso de los oficiales. Seguramente también lo conoce al vicepresidente. Sí, también lo conozco al señor vicepresidente. Mi querido Oscarito, adelante, por favor. Sí, tenemos más preguntas desde Oruro. Esta vez Marco Antonio pregunta a la general Gina Requetehena. ¿Cuál es, a su criterio, el estado del patriotismo de la juventud actual en Bolivia? El estado del patriotismo. Si cada uno de nosotros conociéramos lo grande que es nuestro país y nos sentiríamos orgullosos de ser bolivianos, le podría yo decir que el estado del patriotismo en la juventud boliviana es grande. Esto se demuestra con las actitudes y con el tiempo. No le podría decir exactamente un porcentaje, por ejemplo, pero sí le digo que si usted se siente orgulloso de ser boliviano, ese es el estado de patriotismo. ¿Y conoce cuál es la situación de las mujeres militares en el mundo general? En cierta forma, sí, nosotras, bueno, obviamente vamos viendo, ¿no? Queremos saber sus logros, sus metas. Nos encanta, por lo menos a mí me encanta ver las biografías de las mujeres destacadas, no solamente en el ámbito militar, sino mujeres destacadas como, bueno, tantas en la historia que tenemos. Me acuerdo, ya ni me acuerdo el nombre exactamente de una dama que tuvo que vestirse de varón para poder estudiar medicina, por ejemplo. Esas lecturas me incentivaban mucho. ¿Cómo quiere que la recuerde en general? Como una mujer disciplinada, como una mujer sensible, sencilla. Me gustaría que me recuerden como una militar profesional. Ahora, yo quisiera que también nos cuente, porque no todos sabemos cómo es la vida de un militar. ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora se acuesta? Sabemos que viajan muchísimo, que van de un lugar a otro, pero no conocemos las horas de trabajo que implican, ¿no?, ser militar. Sí, cuando usted se dedica a esta profesión tiene que
olvidarse del horario. Olvidarse muchas veces del horario porque va asumiendo responsabilidades con el grado y el tenerla bajo su mando hombres o mujeres, en este caso, que son su responsabilidad, conlleva mucha dedicación porque tiene que guiarlos, tiene que encaminarlos, tiene que instruirlos, tiene que enseñarles no solamente lo que en el cuartel se enseña, sino conversar con ellos y tratar de ser, aparte de su superior, su amigo. Y eso es tiempo. O sea, no solamente es las 8 horas de trabajo, sino que tiene que estar usted más tiempo con ellos, conversa con ellos, aprende de ellos. Entonces, y cuando más grado tiene, más responsabilidad también tiene. Entonces, no alcanzan las 8 horas y trabaja más. ¿Ahora usted cree que se van a incrementar sus horas de trabajo? Sí, mucho más. Porque realmente trabajaba 8 horas. Eso es lo que supuestamente se trabaja, pero uno está siempre más tiempo, porque tiene esa responsabilidad de sacar las cosas adelante. Claro. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Yo nunca esperé a una general, primero, tan entregada, tan dada a su familia, a sus hijos, a su esposo, a su madre, pero con un corazón tan grande que abarca a toda una institución. Hablamos de los militares. Todo nuestro respeto para usted y para toda su gente. Hacemos una pausa, haciendo un brindis, por supuesto, por favor, por su reciente posesión. Yo sé que va a tener mucho éxito. Más gracias. Que ya ha tenido. Volvemos enseguida, no se separen. A todas las mamás del norte Potosí, concretamente de Pucuata. Hola, mi nombre es Carlos Fernando de Kelme. Quiero mandar un gran saludo para todas las mamás, especialmente para mi mamá que se encuentra en el alto. Mamita, te quiero mucho, no lo olvides. Aunque esté muy lejos, tenemos que agradecer lo que hoy somos a las madres. Muchísimas gracias en el Día de la Madre. Te deseo muchas felicidades en este Día de la Madre, que te la pases bien. Un abrazo fuerte y un beso de parte de tu hijo Gustavo. Muy bien, ya tenemos que despedirnos y me faltó un tema, hablar de las compañeras, aunque ya las mencionó, pero hay algo más que quiera decir. Claro que sí, que esto es por ellas, que gracias a cada una de ellas, que si me permite me voy a acordar de todas las que han egresado conmigo, de Carolina, que en paz descanse, de Mila, de Marlene, de Charo, de Bárbara, que fue la protagonista del ingreso de nosotras, de Hermé, de Ana María, de Marifranz, de Marilín, mi amiga, y de todas mis compañeras con las que compartí, que son muchas, que no terminaron de estar en el colegio militar, pero compartieron conmigo, como Lourdes, una gran amiga, Melvi, tantas mujeres. Esto que llevo es, que lo llevo con orgullo, es por ellas. Lo llevo por ellas y gracias a ellas, porque todas, absolutamente todas nosotras, pusimos nuestro granito de arena para que las próximas generaciones tengan la oportunidad de seguir esta carrera. La primera general de brigada de las Fuerzas Armadas en la historia de Bolivia estuvo aquí, en Casi al Mediodía. Nos abrió el corazón para conocer a la mujer detrás del cargo. Y nunca, nunca pierde esa feminidad y esencia que nos caracteriza. Gracias, amigos. Los quiero mucho. Hasta mañana. Gracias. No.